Bienvenidos, hermanos y hermanas, a nuestra Santa Misa correspondiente a la segunda semana de Adviento. Desde Televida, el canal católico de la familia, Santo Domingo, República Dominicana. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube como @Televida. Las lecturas nos indican que debemos ser dóciles a la palabra del Señor y dejarnos guiar por sus sendas. Nuestra celebración será transmitida por Promesa MRC, Radio ABC 540M, TV3 Boca Chica y Vida FM 105.3. Oremos por los difuntos Bonifacio Agüero Paniagua, Teófilo Martes, Isabel Zavala, Selenia Tavares, Nenita García, Josefina García, José Cristian Severino, 6 meses, José Corporán, sacerdote Julio César Tavares y Raúl Cristo Félix. Oremos por los enfermos, doña Mirta, Miguelina Rodríguez y Mariani Hernández Aquino. Intención especial por los donantes y televidentes de Televida, las armas del purgatorio. Santa Lucía, por favores recibidos, y al Sagrado Corazón de Jesús, por una necesidad. Con fe y esperanza y amor, nos ponemos de pie para recibir a quien presidirá esta Eucaristía, Reverendo Padre Derso Paulino, acompañado del diácono Daniel Pérez. Abran las puertas, ábranlas al Redentor. Abran las puertas, ábranlas al Redentor. Abran las puertas al Redentor. Abran las puertas al Redentor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene para salvarnos esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Disponemos nuestro corazón a recibir el perdón del Señor, y a Él le suplicamos que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios bondadoso y eterno, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Oremos. Amanezca en nuestros corazones, Dios Todopoderoso, el resplandor de tu gloria, para que, disipadas las tinieblas de la noche, la llegada de tu unigénito manifieste que somos hijos de la luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura está tomada del libro de Eclesiástico, capítulo 48, del 1 al 4 y del 9 al 11. Nos muestra cuán fuerte era el profeta Elías. Sus palabras eran horno encendido para lograr restablecer la tribu de Israel. Escuchemos.
Lectura del libro del Eclesiástico. Surgió Elías, un profeta como un fuego, cuyas palabras eran hornos encendidos. Les quitó el sustento del pan, con su celo los diezmó. Con el oráculo divino sujetó el cielo e hizo bajar tres veces el fuego. ¡Qué terrible eras, Elías! ¿Quién se te compara en gloria? Un torbellino te arrebató a la altura, trópeles de fuego hacia el cielo. Está escrito que te reservan para el momento de aplacar la ira antes de que estalles, para reconciliar a padres con hijos, para restablecer las tribus de Israel. Dichoso quien te vea antes de morir, y más dichoso tú que vives. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. La cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. Oh Dios, que brillábranos, que brilles tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja a tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejemos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. El Evangelio está tomado según San Mateo, capítulo 17, del 10 al 13. En este Evangelio se compara la misión de Juan el Bautista y Elías, que fueron signos de conversión para el pueblo de Dios de su época. Nos ponemos de pies para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya al Señor. Canta aleluya. Canta aleluya. Canta aleluya al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando bajaba de la montaña, preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les contestó, Elías vendrá y lo renovará todo, pero los digo que Elías ya ha venido y no lo reconocieron, sino que lo trataron a su antojo. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que se referían a Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este día de hoy quisiera hacer una reflexión sobre una frase que aparece ya no en el Evangelio, sino en el Adviento. Preparen los caminos del Señor, ¿sí? Entonces, toda la vida es caminar,
Sí, todos nosotros caminamos, hemos hecho camino. Y todas las aves, los peces, todo el mundo hace camino. Por eso hay rutas aéreas, rutas marítimas también. Pero hay un camino que hay que hacer, el más importante de nuestra vida y se nos olvida. ¿Cuál es? ¿El camino? Para ir al Señor. El camino hacia nuestro propio corazón. ¿Sí? No tenemos que ir para allá, tenemos que venir para acá. Y en el camino hacia nuestro propio corazón nos vamos a encontrar con mucha gente buena. Es bonito esto, ¿verdad? Sí. Sí. No la hice yo. La hizo alguien para que en esta ocasión la use yo. Los muebles donde están sentados están llenos del trabajo, del amor, de gente que crió su familia con eso. La alfombra, el micrófono, todo. Si nos damos cuenta, en la vida somos unos grandes interdependientes. Dependemos de mucha gente que ha fabricado lentes, o aretes, o reloj, ¿sí? O zapatos, o ha aprendido, ha desrizado el pelo, ¿sí? Y cosas de esas. Necesitamos recorrer ese camino nuevo hacia nuestro propio corazón, donde vamos a encontrar todos aquellos que de una forma o de otra han contribuido a nuestra vida. Los profesores, las amistades de nuestros padres, nuestros tíos, los familiares, nuestros amigos, sobre todo papá y mamá, abuelos, toda la gente que nos ha querido. Y también la gente que nos ha hecho daño por una u otra razón. Aquellos que son como piedras, que han sido piedras, que nos han ayudado también a levantar los pies. Y en ese caminar hacia nuestro propio corazón nos encontramos entonces con una gran necesidad de reconciliarnos y de ver la belleza de esa vida que hemos vivido. Agradecer a Dios entonces cada retiro que hicimos, cada lección que aprendimos, cada comida sabrosa que uno se comió, ¿sí? Cada juego que jugó, cada detalle que la vida le entregó. Es necesario hacer ese camino hacia nuestro propio corazón. Estamos tan pendientes de caminar hacia afuera. Necesitamos caminar hacia adentro. Y allí encontrarnos en nuestro interior con el amor de Dios, que es la fuente de nuestra vida. Con Jesús que nos llama, con ese niño que viene a salvarnos, a llenarnos de su presencia, de su amor y de su bondad. Hagamos ese camino. Ese camino necesario en este Adviento y encontrémonos allí con Jesús, el que nace, vive y ha resucitado. Y recordemos este cumpleaños del nacimiento de Cristo con ese gran amor con que su madre lo recibió. Así es que, aunque no haya nacido el 25 de diciembre, sí celebramos un año más del nacimiento de Cristo y un año y 9 meses más de el inicio de su vida en esta tierra, ¿sí? Tan importante ese tributo a los 9 meses que hemos perdido, que son tan hermosos, porque allí surge nuestra vida, en el vientre de nuestra madre. Demos gracias a Dios por su madre que nos la regala a nosotros. Demos gracias a Dios por ese camino que vamos recorriendo. Que podamos encontrarnos en nuestro propio corazón con Jesús el Señor. Amén. Amén. Presentemos al Señor nuestras necesidades y peticiones. Para que la Iglesia, llena del fuego del Espíritu, haga arder en el corazón de todos los hombres el deseo de preparar la llegada del Señor a nuestro mundo y a cada corazón, oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que el Papa, nuestro Obispo y los sacerdotes anuncien la buena noticia que nos trae Jesús, ayudando a los cristianos a vivir con firmeza el Evangelio, oremos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Para que aquellos a quienes se les ha confiado el gobierno de las naciones, restauren la paz, promuevan la justicia y la concordia,
y sean insobornables defensores de la vida y de los derechos del hombre, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Para que quienes sufren enfermedades incurables, abandono, soledad, marginación o tristeza, recuperen la esperanza que los haga aguardar con alegría la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y para que cuantos han dejado este mundo gocen de la gloria eterna, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Para que la celebración del banquete eucarístico en este tiempo de espera y esperanza haga brotar en nuestras vidas la urgencia de encarnar el Evangelio y anunciarlo a los hermanos, oremos al Señor. Te rogamos, oye. Recibe, Padre de bondad, nuestros ruegos y necesidades, tú que vives y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor, todo el esfuerzo, el trabajo y el temor. Y pongo en tu mesa mi pobre corazón. Y vengo a decirte lo que siento en mi interior. Y con el pan yo me ofrezco a ti, para que en tus manos hagas lo que quieras de mí. Y con el vino, fruto de tu amor, me pongo en tus manos, Señor. Pongo en tus manos las dudas y el pesar, las inquietudes que tengo al caminar. Tu Señor las cambiará en alegría y paz. Con el vino y con el pan las has de transformar. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Oremos. Al Señor, que te ofrezcamos siempre este sacrificio como expresión de nuestra propia entrega, para que se realice el santo sacramento que tú instituiste y se lleve a cabo en nosotros eficazmente la obra de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación cantar himnos de bendición y de alabanza. Padre Todopoderoso, principio y fin de todo lo creado, tú nos has ocultado el día y la hora en que Cristo, tu Hijo, Señor y Juez de la historia, aparecerá revestido de poder y de gloria sobre las nubes del cielo. En aquel día glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva. El mismo Señor que se nos mostrará entonces lleno de gloria, viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino. Por eso, mientras aguardamos su última venida, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, porque Él, cuando iba a ser entregado a su pasión, la que aceptó voluntariamente, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, al terminar la cena, tomó el cáliz y te dio gracias. Lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti y te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con tu siervo el Papa Francisco, con nuestro obispo, arzobispo Francisco Soria, con nuestros obispos auxiliares y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que durmieron con la esperanza de la resurrección. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz eterna. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los que vivieron en tu amor a través de la historia, merezcamos por tu Hijo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Unidos, fieles al Señor, siguiendo sus palabras, vamos a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a esa palabra, concédenos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con nuestro espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cordero de Dios que quitas
el pecado del mundo, danos la paz, danosla, la paz. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y nos da la paz, dichosos nosotros invitados a participar de su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos den la vida eterna. Amén. Sí. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritual a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hayaná, allanad los caminos, que viene el Señor. Pasará. Pasará por su lado, sediento de amor. Él camina con ustedes, no le conocéis, te acompaña en tu camino, vives tú con él. Es el pobre en las cabañas, sediento de luz y paz. Es el triste que deambula, sediento de paz y amor. Tú haces el quien pondrá la sonrisa en su corazón. Sembrarás una flor en su campo falto de Dios. Tú haces el quien pondrá la sonrisa en su corazón. Sembrarás una flor en su campo falto de Dios. Caminad, caminad los senderos que marca el Señor. Y quitad las espinas de su corazón. Él te busca, Él te llama, quiere tu lealtad. Entre rejas, en las guerras, esperando está. Vive enfermo en las cabañas, con hambre de luz y paz. Es el rico de dinero, que alto de todo está. Allanad y quitad los previstos que hay al andar. Descansarle los pies al descalzo que andando va. Allanad y quitad los previstos que hay al andar. Descansarle los pies al descanso que andando va. Allanad. Oremos.
Imploramos tu misericordia, Señor, para que este divino alimento que hemos recibido nos purifique del pecado y nos prepare a las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecimiento al Reverendo Padre Delso Paulino, al diácono Daniel Pérez, al Ministerio de Música, a los proclamadores de la palabra, al equipo de Televida que trabaja en esta celebración y a todos ustedes, gracias por el favor de su sintonía con nuestro canal. Nos preparamos para la bendición final. El Señor esté con ustedes. Les bendiga Dios todo amor y misericordia, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz en la alegría del Señor. Demos gracias a Dios. Los que esperan a Jesús. Los que esperan a Jesús. Los que esperan en Jesús. Los que esperan en Jesús. Como las águilas, sus alas levantarán. Como las águilas, como las águilas.